a nova sesión da Semana Galega de Filosofía. hoxe está con nosco Isabel Balza, que é profesora titular de Filosofía Moral na Universidade de Jaén, onde imparte clases de grau e posgrau en materias tales como ética do traballo social, cidadanía e de dereitos humanos e teorías prácticas do feminismo. Isabel doutorouse na Universidade do País Vasco, cunha tese titulada Tempo e Escritura en María Zambrano, que precisamente é desta autora de quen vai falar hoxe con nosco. Foi coordinadora do programa de doutoramento interuniversitario entre a UJA e a UNIA Xénero, Feminismos e Igualdade de 2007 a 2010, Codirixiu tamén a primeira e segunda edicións do mestrado propio interuniversitario entre UJA e a, e a UNIA, Xénero, Feminismo e Cidadanía, 2009-2012, e coordinadora eh, do, mestrado, eh, do Grupo perdón, de Investigación da Junta de Andalucía Biopolítica, e membro do Seminario Permanente de Investigación Muller, Ciencia e Sociedade, da Universidade de Jaén e membro da Rede Ecofeminista Participa no proxecto de investigación e máis de ciencia e sociedade da Universidade de Jaén. Perdón, é que me estou perdendo. Eh, perdón, do, do, do proxecto de investigación e máis de vulnerabilidade, precariedade e fendas sociais cara a unha redefinición dos dereitos fundamentais do Plan Nacional de Investigación. Algúnas das súas recentes publicacións son Isabel Balza, una, ética ecofeminista para o salvaxe, en puentes salvajes, unha filosofía integradora para renaturalizar o antropoceno, ou Isabel Barza, escritura animal para unha ética post-humana, salvaxe feminista, ou a súa última, actual, bueno, eh, actualmente traballa sobre filosofía animal e ecofeminismo. De feito, esta, polo que me comentou, estamos estamos agardando estás agardando a unha corrección non? para que para que publiquen unha obra sobre sobre este tema da filosofía animal entón como vemos as súas niñas de investigación corren por estes sendeiros en primeiro lugar María Zambrano e, e a partir de, do seu coñecemento que eu penso que é moi importante porque é unha autora esquecida e pouco pouco coñecida, pouco traballada e bueno, precisamente Isabel é unha das investigadoras que, que recuperou a súa figura e non a amosou a todos e todas de feito ten un libro escrito en galego sobre, sobre María Zambrano que se utiliza, que forma parte dunha colección que se usa moito nos centros de secundaria publicada por Bahía Edicións é un monográfico sobre María Zambrano está en galego Eh, animo vos para que, se queredes, se non o coñecedes, que o leades. Eh, entón, como digo, a partir da figura de María Zambrano, tamén adentrouse en outras, en outros campos de investigación, que son o feminismo, o ecofeminismo, do que tanto se ten falado nesta Semana Galega de Filosofía, e tamén o poshumanismo, que o entende como, como un continuo entre entre o humano e, e o natural e os outros animais e ademais como unha superación do antropocentrismo e o androcentrismo. E últimamente, como dixen, con este libro que, que está a piques de ser publicado, eh, sobre o, a filosofía animal, que é unha busca do que, do que ainda temos, bueno, do que temos como seres humanos de, de animalidade, pero máis que buscalo nos outros animais, pois Isabel trata de buscalo no propio, no propio ser humano. Sen máis, deixo vos con ela, agardo que, que se xa de vos agrado. Moitas gracias. Bueno, buenos días, egunón, o egun, vos días, non? En galego. Bueno, ante todo, quero dar las gracias a la invitación para participar en esta Semana Galega de Filosofía. Muchas gracias al aula Castelao de Filosofía y en especial a Alexandre Zendón por haber pensado en mí para hablar sobre María Zambrano y el tiempo. Cuando me contactó conmigo para invitarme, pues me, me sorprendió y, y me hizo mucha ilusión, la verdad, porque es un tema que yo trabajé durante mucho tiempo y bueno dije, mira, ¿por qué no vamos a retomar todo esto y a volver a pensarlo, no? Para, para contarlo y poder hablar con, con la gente en público. Estoy, muchas gracias también a todos ustedes por estar hoy ahí. Estoy muy contenta de estar en Galicia, de encontrarme con las amigas, de hacer nuevos amigos y de poder hablarles de María Zambrano. Bueno, entonces, eh, eh, como ha dicho Alexandre, pues, bueno, voy a hablar sobre María Zambrano y el tiempo. Era un poco el tema así general, el congreso sobre el tiempo. Y eh, lo que voy a, eh, lo que he hecho en esta intervención es ordenarla en dos partes. En una primera parte les quiero presentar el proyecto de ontología temporal de María Zambrano que no es muy conocido, ¿Mm? que veremos pues en qué consistía, la importancia central que adquiere en la obra, en su obra y los rasgos más importantes. Es un poco de una manera muy sintética porque es bastante complicado, pero bueno, por, al menos para que tengan ustedes una idea. Y luego, si alguien se anima a seguir investigando o hay algún joven investigador que quiera hacer una tesis, pues ya le puedo decir que es un campo todavía para trabajar. ¿no? En un segundo momento de la intervención eh, voy a centrarme en exponer brevemente las propiedades de dos fenómenos que son ejemplo de dos estructuras del tiempo para María Zambrano, ¿no? dentro de lo que es su tesis principal. Bueno. Ahí lo que vamos a ver por una parte es la melancolía, ¿eh? la, el fenómeno de la melancolía como un fenómeno de continuidad temporal, luego explicaremos todo esto, ¿eh? y exponente de lo que sería la percepción en la vigilia de la duración o lo que ella llama pretemporalidad, que lo vamos a ver, y luego el otro fenómeno que vamos a ver es el de la gracia. Como eh, un fenómeno de discontinuidad temporal y el modo excelso de lo que es el tiempo o la supratemporalidad para Zambrano. Bueno, eh, esta intervención es sobre el tiempo y también voy a navegar. ¿Qué es lo que está sonando? Ah, mala. Es sobre el tiempo y también voy a navegar en dos tiempos. Aquel primer momento en el que yo analicé y escribí sobre el proyecto de antología temporal de María Zambrano y otro tiempo más cercano, cuando he revisitado aquellas primeras y juveniles intuiciones y he podido leer la correspondencia publicada que María Zambrano mantuvo en el exilio durante años con sus amigos. Cartas que eran muy importantes para ella, donde podemos saber de sus proyectos, de sus lecturas, de lo que estaba escribiendo, de lo que estaba pensando donde mantuvo en esas cartas y también fue construyendo la amistad con tantos y tantas ¿no? esa amistad que era ya la única patria que le quedaba ¿no? le escribía a un amigo suyo alfonso roy la amistad es como una patria es que a mí me de alguna forma esta pequeña frase me, me fascina desde que la leí hace un año y medio o así la amistad es como una patria ¿no? Le escribe desde el 11 de mayo de 1968 desde la Pies, ¿no? el último, casi el último, la última etapa de su exilio. Esa patria ya la fue construyendo durante los años del destierro a través de las numerosas cartas que escribió a sus amigos, porque de algún modo eran el refugio y el consuelo por toda, su, toda la ausencia. Estas cartas, se han publicado parte de ellas. Eh, muchas cartas ayer hablaba con María que va a hablar hoy a la tarde de María Zambrano también de que esta gran parte de esa correspondencia está, sigue en la fundación luego hablaré de la fundación un poco y eh, bueno, que es un proyecto bonito que podríamos ir ahí a, a, a rebuscar en esas cartas si tuviéramos tiempo ¿no? y si nos dejan bueno. Bueno, en aquel primer momento de mis lecturas de Zambrano que empecé a finales de los 80 a leerla la aparición recurrente en su obra publicada en ese momento de la cuestión ligada a la temporalidad me hizo sospechar de la importancia que de ese tema tenía en su obra. Y así, pues yo me dirigí a explorar lo que esto suponía. Con más dudas que certezas, me empeñé en iniciar un estudio de la ontología temporal en Zambrano. Y poco a poco empecé a ordenar ideas y a notar con alivio que la sospecha inicial que me llevó a ocuparme de esta temática estaba bien fundada porque se puede ver, se puede afirmar que la cuestión del tiempo permite trazar un hilo que recorre la totalidad de los escritos de Zambrano. De un modo que una vez que ordenamos y estructuramos sus tesis sobre la multiplicidad de los tiempos, que luego se explicaré un poco, ello va a permitir ubicar otros textos y además otras cuestiones que en principio parecen más alejadas en su obra, pues giran alrededor de este eje. En otro segundo momento más cercano, ¿eh? encuentro con sorpresa y alegría que la propia Zambrano consideraba, claro, yo en un primer momento pensé, lo del tiempo es lo más importante para Zambrano, y esa era mi tesis, ¿no? Y escribí sobre esto. Pero luego, pues, eh, esto hace dos años o así, año y medio, ¿no? Leo con sorpresa y alegría que la propia Zambrano consideraba que su investigación sobre el tiempo era el eje central de su obra. El tiempo, esto es muy bonito para mí, o sea, dice, es la piedra. Así, ahora os voy a leer. Entonces, leemos en una carta del 23 de marzo de 1957 que le escribe desde Roma a José Ferrater Mora. Estas son palabras de ella, ¿no? Ella nos está diciendo qué es el tiempo. Dice: Verá, ¿recuerda aquella conversación en la tratoría de la Vía Flaminia? Creo que le dije que me era imposible hablar, y así era y sigue siendo casi lo mismo, de lo que estaba haciendo. Hacía poco tiempo que me había visitado una idea llamémosla así, una intuición cargada de consecuencias que se me hicieron visibles también y que tuvo la virtud de organizar o atraer todo lo que forma de núcleo viviente de lo que hasta ahora he visto y pensado. Sí, creo que es así. Creo que le dije que lo llamaba para mí la piedra y que era diferente de todo, nuevo o viejo, en fin me refería a un esquema que había escrito rapidísimamente, de otro modo no era posible, los sueños y el tiempo, este es el título de su esquema. Por una coincidencia, había visto en un número atrasado de la revista Diógenes la convocatoria de un original concurso para el premio de ese mismo nombre y lo mandé, lo mandé ya en el último momento. El premio, eh, como ustedes saben, sino, bueno, no se lo dieron, pero el trabajo sí se publicó en 1957 en la revista Diógenes de Buenos Aires. Con el título, se publicó en español y también en la revista tenía una edición en francés también. Bueno, con el título, Los sueños y el tiempo, esquema del sueño creador. Esto era el título, en 1957. Lo que luego, este artículo va a formar parte de un capítulo de su libro que es El sueño creador. El tema, dice ella, ¿no? es para ella uno capaz de renovar las ciencias humanas. Os voy a leer lo que sigue de la carta, no os voy a leer más cosas así, pero porque esto me parece que es muy interesante. ¿no? Está hablando a Ferrater. También es importante porque Ferrater, mora, todos saben que es, eh, era, eh, ya empezó después un poco más tarde a hacer su diccionario de filosofía, que es tan importante para todos nosotros ¿no? en el ámbito de, de habla hispana. Y bueno, eh, claro, en las cartas a Ferrater era un amigo, pero también era un igual intelectualmente. Entonces, las cartas tienen distinto tono según a quién le esté escribiendo, si es una familia, si es un examante, eh, que también eso es otro tema súper bonito, ¿no? si es eh, una amiga, Elena Croce, o según quién sea. Y aquí está la cuestión intelectual con Ferrater todo el rato. ¿no? Y por eso me parece también... Aunque luego veremos algunas otras eh, eh, citas. ¿no? Dice: el tema ya verá. ¿Eh? Es un punto de vista capaz de renovar el tiempo, ¿eh? una de las ciencias humanas, original y fundado. De haber tenido tiempo, hubiera enviado otro sobre las relaciones entre filosofía, poesía y religión. Digamos, lo que ha sido mi método nunca del todo explicitado. Bueno, seguí con ello. El libro, o mejor dicho, el primero de los libros está en sustancia y está en forma. 1957, ¿eh? recordad. Pero lo tengo que copiar yo misma y desarrollar algunas páginas, quizá todas. Pues son 200 cuartillas en estilo telegráfico, ya 200 cuartillas en 1957. No es que le piense añadir nada ni explicitar nada, no, pero justamente la medida de lo que diga y de lo que dejé de decir es lo más delicado. Creo, Ferrater, que ahí en el esquema aparece un cierto descubrimiento. Me hubiera gustado mucho que usted lo leyese sin haber sabido antes ni el título, pero ya lo sabe. Me gustaría conocer su opinión cuando lo lea. Quisiera dejar el libro totalmente terminado en estos tres meses, pobre os digo yo, y encontrar un editor que no tardase cinco años en darlo a la imprenta, ni cuarenta, ¿eh? y que me lo publicasen también en algún idioma, además del español, eh, Estos era todo lo, su, lo que ya, sus deseos, ¿no? En algún idioma vigente, inglés, entiendo que está pensando, ¿no? Para esto hubiera querido el premio, aunque los mil dolarcitos siempre lo dice así no hubiesen venido mal y como era natural que me sucediera el año pasado tuve que apartar en el momento en que nacían todas estas cosas para escribir otro libro que se llama persona y democracia muy importante en su obra si ustedes lo conocen y que publicaron en Puerto Rico pero en fin ya acabo con ello me puedo permitir el ir a París pues me permite salir de atrasos siempre andaba mal de dinero vivía en el exilio no trabajaba no vivía de becas de los dinero de los dolarcitos que le mandaban los amigos, que ella mandaba también a sus amigos, ¿no? Padecí las penas, las penas del infierno para escribirlo o escribiéndolo, pero no me quedé disgustada de él. Me tuve que contener para no extenderme en consideraciones temporales, se refiere a persona y democracia, y las reduje al mínimo, pero allí están. Ahora le tengo cariño. No sé cuándo saldrá, pero creo pronto. Temo por su presentación. Se lo mandaré. Bueno, sigue hablando de otros textos y tal. Entonces, bueno... Aquí eh, es notorio ¿no? el entusiasmo de María Zambrano ante su descubrimiento. Ella le llama descubrimiento. ¿Qué es el descubrimiento de un proyecto? Todos sabemos cuando nos viene una idea de decir, voy a escribir sobre esto, ¿no? la emoción, la alegría que te da, porque es algo que te va a acompañar durante tiempo y te da esa energía para vivir. ¿no? Y esto es lo que se le nota a ella. ¿no? De esa su piedra, como le llama a ella, le habla también, esto era en el 57, digo para que veáis lo del tiempo, porque vamos a ver este intervalo temporal tan importante en su vida, ¿no? de cuando escribe esta obra. De esa su piedra le habla también, años más tarde, a Agustín Andreu. En una carta fechada el 23 de julio de 1975, antes era el 57, el 75, en la pies, ya, desde la pies, esto estaba escrito antes en Roma, ¿no? Aquí podemos escuchar a María Zambrano también describiendo su proyecto. Y le dice, cortito, ¿eh? no, sé, no sé si sabes, le dice Agustín Andreu, de mi pensamiento acerca del tiempo, los sueños del tiempo, 600 hojas escritas, de las, cueras, de las cuales apenas 50 publicadas. Antes le había dicho a... que tenía ya 200 en el 57, si recordéis. Es en mi léxico, le dice, la piedra. Punto de partida del tiempo y hasta en términos de mitología griega anda bien. La piedra indispensable de lo que cuenta más para mí el tiempo en la vida humana, varias carpetas, eso lo pone ella. Todo data del año 55, año muy decisivo para mí. Aunque dos años antes, os digo yo, en el 73, tras la muerte de su hermana Araceli, ya le había hablado del libro que estaba preparando a Agustín Andreu. Le había dicho. A ver si ahora, que por inmensa desgracia tengo tiempo, porque ha muerto su hermana y se ha quedado sola ¿no? y ya no la tiene que cuidar, ¿no? escribo de una vez los sueños y el tiempo. Bueno, por la carta Ferrater podemos saber que en la década de 1950 y en Roma, Zambrano ya estaba elaborando y estructurando su proyecto de ontología temporal. Por la carta a Agustín Andreu sabemos que en la Pies, a mediados de los años 70, seguía trabajando sobre este proyecto. También en una carta a su amigo Pablo de Andrés Cobos, fechada el 15 de diciembre de 65 en Lapies, le habla del proyecto del tiempo. Y le dice, curiosamente, amigo Cobos, ansío que mi libro sobre el tiempo, aparte de los sueños y el tiempo, tuviera alrededor de 100 páginas, quiero franquear la barrera del análisis fenomenológico y que cualquier otro. Bueno, muy bien. Efectivamente, el proyecto de Zambrano comienza a mediados de 1950, de la década del 50 en su destierro en Roma. De esa época son los primeros títulos publicados con una clara referencia a la cuestión del tiempo, como el artículo La multiplicidad de los tiempos que tienen ahí, publicado en 1955 en la revista eh, que se publicaba en Roma, yo no sé italiano, pero Botella Oscure, algo así se dice, ¿eh? que forma parte, esta, este, capi, este, este artículo que publicó ahí, forma parte luego de su libro confesional, Delirio Destino y cuyo título, la multiplicidad de los tiempos, es la tesis principal de su proyecto de ontología temporal, ¿eh? que ahora veremos. Este proyecto, entonces, se prolonga durante 22 años, ya que los últimos textos que pertenecen al mismo, que yo he visto, están fechados alrededor de 1976. Bien, a la hora de pensar el problema del tiempo de Zambrano, ¿eh? en Zambrano, sin distinguir etapas, en la trayectoria de su pensamiento ni trazar una evolución, yo me propuse hallar un vínculo entre todos sus escritos. Eh, sabiendo ahora lo que Zambrano decía a sus amigos, diría que traté de hallar esa piedra, eh, me hubiera encantado tener ese concepto en ese momento para decirlo, ¿no? esa piedra. Que en palabras de Zambrano y dice ella os recito lo que he dicho antes tuvo la virtud de organizar o atraer todo lo que forma de núcleo viviente de lo que hasta ahora he visto y pensado ¿Eh? esto es lo que yo decía cuando me digo ah pues tenía razón Pese no lo dice ella ¿no? pero entonces yo no lo sabía ¿no? esto le decía Ferrater no ese era mi propósito yo quería mostrar que la presencia de tal conexión aparecía o bien esbozada o bien explícita en textos de diversas épocas. Muy bien. Ahora bien, la dificultad de elaborar y estructurar la diversidad de lo que se perfila como tesis primera en Zambrano respecto a su proyecto de ontología temporal, me refiero a su tesis, como he dicho, de la multiplicidad de los tiempos, es así, la multiplicidad de los tiempos, que el tiempo es múltiple y no uno, ahora veremos, ¿no? Reside en que el libro titulado Los sueños y el tiempo Parte publicada hasta ahora, junto con el sueño creador de la investigación, es fragmento de un proyecto más amplio que consta de más de 650 páginas, como la misma Zambrano ya recordaba. ¿Eh? Bueno, voy a dar un poquito de agua, así, mientras miráis eso. Vale. Solo, solo el manuscrito M462, que es el manuscrito central de este proyecto de ontología temporal, consta de. Lo que yo tengo, 653 páginas. A lo que hay que sumar otros manuscritos dedicados también a trabajar esta cuestión sobre el tiempo, que suman otras 413 páginas por lo menos, eh, hay más que podríamos ver que también hablan sobre esto, ¿no? Con lo que nos encontramos al menos con 1066 páginas sobre la investigación del tiempo. Esto es lo que yo trabajé, ¿eh? Pero hay más cosas por ahí. De aquí que, si bien es necesario establecer las diferencias que a lo largo de los años se van construyendo para poder situar matices de perspectiva entre que comienza el proyecto alrededor de 1954 hasta los últimos textos del 76, de 1976, cerca entonces de 22 años escribiendo sobre ese tema, ¿no? ante todo tenemos que reconstruir eh, qué multiplicidad de tiempos piensa Zambrano, es decir, qué especies del tiempo elabora y conceptualiza. Hay que subrayar entonces que Zambrano emprende el proyecto sobre el tiempo a comienzos de la década de los años 50 y que el grueso de investigación es de esta década, pero esta cuestión está presente en sus escritos desde sus comienzos. No olvidemos que era su piedra, como dice ella, o sea, ya ve que eso puede organizarlo todo. El material que principalmente tenemos entonces ¿eh? lo constituye tanto la parte inédita de este proyecto que se encuentra en la Fundación María Zambrano de Vélez Málaga, en Málaga, ¿no?, como estos dos libros que hemos dicho antes, Los sueños del tiempo y El sueño creador, en tanto que estos últimos componen la parte hasta ahora publicada de la investigación. Con, eh, con todo, dada la dispersión de referencias, también hay que tener presente eh, los uh, otros lugares donde estas aparecen, especialmente, aparte de los artículos, que María Zamano publicó muchísimos artículos a lo largo de su vida, todavía yo creo que hay artículos que no se han encontrado, eh, porque ella vivía de eso, o sea, escribía un artículo y eh, escribía un artículo porque le pagaban, no era para hacer currículum o sea, pa escribía un artículo para una revista y le pagaban y vivía de eso y de las becas que conseguía. Entonces, eh, aparte de estos los artículos, eh, los libros ¿no? como el hombre y lo divino, los bienaventurados, notas un método, ¿no? Todos los que tenéis ahí y todos los otros, ¿no? Por nombrar algunos, porque en realidad hay que rastrear todos sus libros. Muy bien. Bueno, debo destacar que todo este material sigue inédito, ¿eh? que la parte publicada del proyecto es la misma que cuando yo la estudié a comienzo de la década de los años 90. A mí esto me parece importante decirlo. Como ustedes saben, dentro del importante y necesario proyecto de publicación de sus obras completas en la editorial Galaxia Gutenberg, que ha publicado ya seis tomos de las obras completas, en ese proyecto estaba contemplada, según se anunció al principio, y sucesivamente en cada volumen lo, lo ponen ¿sí? la publicación de su obra inédita, cosa que hasta ahora no ha sucedido. O solo en una pequeña parte. Se han publicado sus escritos autobiográficos, parte estaban ya publicados, ¿no? y poemas inéditos. Pero esas más de mil páginas del proyecto de ontología temporal de Zambrano eh, siguen esperando su publicación en la Fundación María Zambrano, siguen esperando ahí. ¿no? Ahí sigue escondida su piedra, podríamos decir. ¿no? Muy bien. Bueno, como puede verse en los últimos escritos pertenecientes a la investigación sobre el, sobre el tiempo, eh, fechados en 1976, Zambrano no parece que en ningún momento la diera por concluida. Yo creo que ya la deja de escribir sobre esto porque es mayor y ya no eh, se va... En el 77 8, no, no recuerdo, cuando va a Ginebra a vivir, luego ya le traen a España, ya está muy mayor. Ya, ahí ya no escribe nada nuevo, está reordenando su, su obra y, y empiezan a, a republicar y a publicar, sobre todo a republicar eh, textos eh, y alguno nuevo ¿no? que publicaron, ¿no? un par de ellos. Bueno, pues eso no, no la lleva por concluida, sino que la modificaba y la relaboraba con, continuamente, no obstante, a pesar de esto, su investigación se hallaba bastante desarrollada. ¿eh? En los diversos informes que escribió para solicitar distintas ayudas y becas, ¿no? ahí vemos a María Zambrano escribiendo su currículum vitae, ¿no? la lista de sus publicaciones, ¿no? podemos ver ahí la descripción que ella misma hacía de su proyecto del tiempo. ¿no? Dice, el... Aquí este, es este. Dice ahí, por ejemplo, os leo un poquito lo que tenéis ahí por si no lo veis, ¿eh? Dice, los tres últimos capítulos, esto es de 1959, ¿no? los últimos, tres últimos capítulos se encuentran en estado de germen a desarrollar, a investigar. El libro es el resultado de muy largas y continuas investigaciones filosóficas, fenomenológicas y psicológicas, y aún coleta colateralmente psiquiátricas y literarias, y aún históricas, todo, ¿no? El autor, el autor luego, de esto hablamos luego a, la, a última hora si queréis, tiene 20 carpetas de trabajos de esta índole. Téngase en cuenta que el autor trabajaba ya en ello en, con anterioridad a la concesión a vida de la beca de la Fundación Fina Gómez. El esquema fue publicado por la revista Diógenes. ¿eh? Aquí sus eh, anotaciones a mano de lo que ya escribía a máquina, que se ve bastante bien, cuando ya es a mano, mano, se entiende bastante mal. Luego veremos otro ejemplo. Algunos capítulos están terminados, aunque siempre será necesario el hacer una revisión final cuando todo el libro lo esté, excepto los tres capítulos finales. Y entonces va diciendo, el, el, el libro constituye una especie de camino, forma formado por centros de pensamiento, el autor emplea esta impresión por el hablar de sistema de pensamiento y bueno, sigue, sigue y sigue, ¿no? Ahí estaba haciendo un informe para pedir una beca ¿eh? y contando, pues como cuando uno pide un proyecto al ministerio, a donde sea, ¿no? Pues lo que ha hecho y lo que va a hacer, o sea, es así el mismo tono, ¿no? Y, y hace una lista de sus publicaciones y de los artículos que tiene publicados, no sé, sea, a mí me pareció entrañable verle ahí, ¿no? Como hemos hecho tantos, ¿no? ahí pidiendo nuestras becas o nuestras cosas. ¿no? Bueno, eh, entonces, eh, la cuestión del tiempo permite trazar ¿eh? un hilo que recorre la totalidad de los escritos de Zambrano, como ella misma nos decía. Pues yo creo que tiene razón. ¿no? De tal modo que, una vez ordenada y estructurada esa multiplicidad de tiempos, ello permite ubicar no solo sus otros textos, sino determinar cómo cuestiones, en principio, más alejadas giraban alrededor de este eje tal y como la propia Zambrano pensaba. El análisis del material, tanto publicado como inédito, revela que, sobre todo a partir de la década de los años 50, Zambrano se propuso llevar a cabo una investigación muy ambiciosa sobre lo que fuera el tiempo. Una investigación que, si bien ya estaba presente en su obra anterior, como en el libro de 1939, Filosofía y Poesía, es entonces cuando se articula explícitamente, es decir, cuando la propia zamba no es consciente de lo que está haciendo, que ella misma dice anda, si lo que yo estoy haciendo es hablar sobre el tiempo, es algo así, ¿no? Es lo que él le dice a Ferrater. ¿no? Entonces, entre los múltiples borradores y esquemas de proyectos que ensayó sobre el tiempo, que hay muchos, destaca uno que repite y desarrolla de una forma más continuada. Aquel que aparece bajo el título genérico de Los Sueños y el Tiempo, porque le dio distintos nombres, pero este es el que gana, por decir así, que luego es como se tituló el libro publicado, la parte publicada. La investigación sobre el tiempo le lleva incluso a proyectar en un momento un libro titulado El Cristianismo Primitivo, el Tiempo, del que tenemos noticia en el manuscrito 462, ¿no? por el índice que ya elaboró para ese libro. En cuanto a las filiaciones, que voy a decir poco sobre esto porque nos llevaría a otro, otra, otra conferencia, ¿no? Zambrano, bueno, como sabéis, se forma con Machado, con Unamuno, desde luego con Ortega, eso es sabido por todos, y la, esto es y, 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 y publicado por ella, por decir así, en los textos publicados. Y la temática del tiempo le es sugerida a Zambrano por los problemas a los que la razón vital le, le, le enfrentaba, de alguna forma, al comienzo. ¿no? Algunas de las tesis de los autores que Zambrano cita y confronta o confronta son Kant, Bersón y también Aristóteles, entre otros. Pero esto es mucho. Esto se puede ver en sus textos no publicados, donde las referencias a estos autores son constantes, cosa que no aparece en los textos que sí están publicados. ¿eh? Constantes a las que ya se enfrenta para poder pensar. Por ejemplo, en este texto, que es luego una parte de lo que tenéis ahí, dice. La fenomenología de los sueños lleva a una teoría del conocimiento de este conocer y hacer pasivos o en la pasividad. Y es su filiación kantiana. Esto en una cosa publicada no lo vais a ver nunca, yo nunca lo vi. O sea, que diga, yo soy kantiana. Esto, claro, cuando lo lees, te da muchas pistas para ordenar y pensar lo que ya quería hacer también. La fenomenología de Husserl parte de Descartes. La de la autora de Kant y de Ortega y aunque parezca extraño de Aristóteles ¿Mm? esta es su filiación más no su contenido que es creo en modo evidente nuevo original y aquí dice más lo nuevo en filosofía viene de lejos está en una tradición o sea, yo vengo de ahí no entonces esta es su filiación ¿no? de alguna forma ¿no? entre otras cosas pero sí Ortega desde luego pero Kant versón eh, eh, no lo dice aquí pero bueno eso sí lo va a decir mucho y eh, Aristóteles. ¿no? Bueno, vamos allá. Vale. Bueno, ¿en qué consiste la tesis principal de María Zambrano sobre el tiempo? Bueno, pues eh, ahí os voy a dejar un rato el cuadro, ¿eh? mientras yo voy hablando, porque así os estructuréis también el, el tema. ¿En qué consiste? Bueno, pues frente a un único modo de la temporalidad hay un tiempo, ¿no? Ella lineal y medible, ¿no? Que, eh, que correspondería en el cuadro a lo que ahí pone en morado temporalidad, ¿no? fijaros eso, es decir, lo que la gente entiende por tiempo, ¿no? La sucesividad, ¿no? Pasado, pre pretérito, no vamos a decir pasado, porque aquí ella es pretérito, pretérito, presente futuro, tiempo establecido, lo que ayer decía Cristina el, el Cronos, ¿no? podría ser. De hecho, se podría hacer esa, esa sem semejanza o bueno, esa analogía ¿no? con lo que dice Zambrano a partir de Deleuze. ¿Mm? Bueno, pues frente a ese único tiempo, para pensar el tiempo ya propone la tesis de la multiplicidad de los tiempos vitales, como hemos dicho antes. En esto se cifra eh, su crítica a la homogenización del tiempo de la conciencia, que es una crítica al tiempo subjeti eh, subjetivo que se ha reducido a ser una mera analogía de un tiempo objetivo y cuantificable. ¿vale? Frente a un tiempo cuantificable, ¿no? eh, que, las, que el tiempo subjetivo se haya reducido a un tiempo solo medible y cuantificable, y dice hay otros tiempos y quiere pensar que son. ¿no? El problema que articula eh, la tes las tesis, borradores, apuntes, esquemas, redacciones que encontramos en los escritos del Zambrano es. El, el problema del tiempo propiamente humano, ¿eh? cuestión que para ella era fundamental. Para ella, el tiempo es la primera de las categorías de la vida humana, ¿eh? así un poco kantianamente, ¿no? de alguna forma. Es el lugar de lo real, es la realidad radical, ¿eh? porque ella identifica vida con tiempo. Es la condición de posibilidad del advenimiento del sujeto, la raíz de la experiencia. Son cosas que ya nos va a ir diciendo. ¿no? Bueno. Para reconstruir los modos temporales de Zambrano, que Zambrano analiza, que esto es bastante complicado, ¿eh? yo he utilizado, he utilizado dos conceptos de los que ella se sirve a menudo en, a la hora de distinguir qué es el tiempo. ¿eh? Los, las categorías de continuidad y discontinuidad que aparecen al principio ¿no? de la ordenación que yo he hecho. A partir de estas he trazado ese cuadro ¿no? que se puede, pueden ver ahí las distintas especies del tiempo. ¿no? Tenemos ahí eso, pretemporalidad, temporalidad, atemporalidad y supratemporalidad. ¿no? yo luego os voy a dar ejemplos de la pretemporalidad y la supratemporalidad no voy a hablar ni de la temporalidad ni de la atemporalidad pero ya os digo que temporalidad eh, bueno así rápido la pretemporalidad es duración ¿eh? es decir el, el, siguiendo con lo que ayer decía utilizando un poco las eh, el tiempo este las ideas estas de la mitología, ¿no? Y que Deleuze se utiliza para hablar del tiempo también, ¿no? Tenéis ahí una cita en lo que me habéis dado del... Bueno, los papeles que habéis publicado. En la parte izquierda he visto que citabais a Deleuze. No esto, pero tiene que ver. Eh, bueno, pues la pretemporalidad sería el ayón, ¿no? Es decir, eh, luego os diré un poco más, pero sería el tiempo cósmico, cosmológico. El tiempo que está más allá de nosotros, ¿no? Pero en el que estamos también, es la duración, ¿no? Un tipo material, pero también es la materia del tiempo con lo que en, y fundamental para poder vivir. ¿no? La temporalidad, y ese es un tiempo continuo, es la continuidad, por eso ahí, ahí no se puede vivir, o sea, es la pura continuidad. La temporalidad es discontinuidad y continuidad a la vez, como veis, ¿no? Hay, porque es discontinuidad porque la temporalidad es una eh, continuidad construida, por decir así. Nosotros decimos que es el pretérito, que es el presente y que es el futuro, pero en realidad eh, no estamos en una continuidad, sino que tenemos ahí unos cortes. Es el tiempo establecido, el, el tipo de la conciencia en donde estamos. La temporalidad, que es igual lo más conocido de María Zambrano, que es lo que el sueño atemporal, lo que más se ha oído de ella igual, ¿no? Es una discontinuidad porque de esto no voy a hablar hoy, eh, pero es una unidad de tiempo que está separado de, de todo lo demás, que no tiene ningún vínculo con otras unidades temporales, por decir así, y donde eh, no, hay, no hay tiempo en realidad, está fuera del tiempo y lo que hay es un movimiento sin tiempo, dice ella. ¿eh? Y uno se puede quedar petrificado ahí. Son los sueños, los sueños en general son atemporales, pero también ese fenómeno se puede dar en la vigilia, en las obsesiones. ¿eh? Ella es el ejemplo que da. Y luego la supratemporalidad, que es el tiempo mejor para Zambrano, el que, el que permite la vida, el que permite la vida propiamente humana, como dice ella, ¿no? donde podemos alojarnos, pues es el tiempo de la creación, el tiempo de la… De, ahí voy a poner el ejemplo de la gracia, no que es la gracia para ella, pues bueno, para mí, eh, eh, tiempo del pensamiento y es un tiempo… Que también es discontinuo, o sea, está separado del, de la continuidad, pero es un tiempo frente a la temporalidad. Luego lo explicaré otra vez, luego si no me preguntáis, si no. Porque esto es complicado, ¿no? Pero es un tiempo. Eh, que lo que más le va a distinguir de la temporalidad o una cosa fundamental va a ser que sí está vinculado a otros tiempos, ¿no? que hay, hay como una especie de, de órbita entre distintas unidades temporales ¿no? En la supratemporalidad, de la creación. ¿no? En cambio, el otro queda como aislado y eh, agarrotado ¿no? en la temporalidad. Bueno. Entonces, como lo que os quería decir, que más que ver qué es el tiempo, estas, estas categorías, habría que ver que estas categorías le permiten distinguir cómo es el tiempo, ¿no? cómo es el tiempo. Porque si ya puede hablar del carácter múltiple del tiempo es porque el concepto que maneja ¿no? incluye tanto estructuras de carácter continuo como estructuras de carácter discontinuo. Están estas cuatro, como hemos visto, pretemporalidad, temporalidad, temporalidad y supratemporalidad, porque para ella, siguiendo en parte una sugerencia aristotélica, ¿eh? quiere ir más allá de la definición del tiempo como sucesivo, contiguo y continuo, y quiere hallar el tiempo que corresponde a cada especie del movimiento. ¿no? Sabéis que Aristóteles decía que el tiempo corresponde al movimiento. Entonces, eso ya quiere ver. si hay distintos movimientos, vamos a ver qué tiempo tiene cada movimiento. Y además, más allá del tiempo como un a priori kantiano, ¿no? Ella quiere pensar esto, a mí me gusta, pues lo, utiliza este juego de palabras. ¿Cuál es el a priori del tiempo? ¿Eh? La, entonces, es decir, ¿qué esquemas del tiempo están más allá de la mera sucesividad? Claro, claro entonces, porque lo que tenéis ahí en el cuadro de la temporalidad es que lo que normalmente es el cronos, es lo que llamamos tiempo, pero dice, hay otras formas del tiempo, hay otros modos del tiempo, hay una multiplicidad de tiempos. Y bueno, habla de un montón de cosas, pero al final se pueden estructurar en estas categorías, ¿vale? En estas cuatro categorías y ahí podríamos ir metiendo todas las cosas de las que ella luego va hablando en los distintos fenómenos que va estudiando, ¿vale? Porque eh, eh, estas estructuras temporales se pueden ordenar además, esto quizás sí que lo conocéis más, ¿no? en, en dos grandes grupos, sueño y vigilia. Son estructuras eh, porque... Eh, lo que, lo que yo me he fijado a la hora de ordenar es en los elementos que la autora describe y orden, con los que la autora describe y ordena estos fenómenos, ¿no? qué elementos tienen en común. De tal forma que más allá del fenómeno que vamos analizando, lo que me interesaba no, son las notas comunes que abstraídas nos permiten decir cuando se refiere a un mismo modo del tiempo. Por ejemplo, si lo que aparece en la forma sueño, lo que ella llama forma sueño, no es sueño, se define por su carácter de atemporalidad, esto es por ser una forma del tiempo no sucesiva y cerrada, eso, como os he dicho antes, no tiene su correlato en la vigilia, en lo que llama obsesión, ¿no? ve que es lo mismo una obsesión que eh, la forma sueño, atemporal. Otro ejemplo, lo que en la vigilia aparece como pretemporalidad o duración, es decir, que estamos durmiendo. Y ella dice, cuando estamos durmiendo y no soñamos, estamos en la pretemporalidad, es decir, nuestro tiempo material, ¿no? somos seres vivos que seguimos vivos, pero alguien que, que estuviera en coma también estaría en esa pretemporalidad, por decirlo así. Entonces, lo que en el fenómeno del sueño aparece, o sea, el del dormir aparece como pretemporalidad o duración, en la vigilia... Tiene una correspondencia en el tedio del tiempo, ¿no? bueno, tiene algunas páginas sobre esto bastante bonitas, ¿no? ¿Qué es el tedio del tiempo, el aburrimiento? ¿no? O en su modo radical, que es de lo que yo luego quiero hablaros un poco, es en la melancolía. ¿eh? La melancolía sería el modo radical de yacer, como dice ella, en la mera duración. ¿no? Una cosa muy radical, así que cuenta. Bueno, vamos allá entonces. Extremos del tiempo. Pues os he puesto ahí, ¿no? Esos dos fenómenos, un ejemplo de duración, la melancolía, y otro de supratemporalidad, ¿no? Presente verdadero, tiempo actualizado, la gracia. Bueno, estos dos estados o fenómenos de la vigilia, melancolía y gracia, son ejemplos de esas dos estructuras temporales extremas en Zambrano. ¿no? La melancolía, bueno, pues corresponde a la continuidad pretemporalidad y la gracia, ¿no? Al presente verdadero. Bueno, pues. Vamos a ver entonces el tiempo de la melancolía, ¿no? Primero, y luego acabamos con lo bueno, ¿no? con la gracia, ¿no? Mejor. ¿no? Primero vamos a ver la melancolía. Entonces, la duración, ¿no? Eh, si tenéis un poco en la mente lo que hemos visto, que estaba en la pretemporalidad, ¿no? Es un modo del tiempo que es considerado por ella como aquello que antecede y a su vez sostiene al tiempo sucesivo. ¿no? Por eso la califica de pretemporalidad. ¿no? Es lo previo al tiempo, es la continuidad del tiempo que coexiste virtualmente con el tiempo discontinuo. Es lo que está ahí, ¿no? Es el tiempo cósmico, podríamos decir también. Entonces, eh, la duración es como un fundamento, un fondo sobre lo que se construye, o se alza lo que lo fundado, ¿no? Lo que fundado por la memoria o por la conciencia es como la materia. Del, por eso le llama materia del tiempo también. Es aquello con lo que construimos, ¿no? Y por eso, porque es un fundamento, nunca puede ser conocido en su totalidad. Uno no puede conocer toda la duración. Eso es en lo que uno está, es en lo que estamos, ¿no? podríamos decir. Entonces, aquí podemos señalar brevemente, pero bueno, no puedo entrar a analizarlo, ¿no? pero eh, hay un diverso análisis, igual os está sonando esto de duración a versón, evidentemente, ¿no? pues hay un, la, la diferencia fundamental entre Berson y, o sea, entre Zambrano y, la, y el análisis que hace versón de la duración, de la durée, ¿no?, es que para Bersón el aspecto continuo del tiempo ¿eh? es lo que le da su carácter creador, ¿eh? el carácter generador de diferencias, va a decir Bersón. ¿eh? Pero para Zambrano, por el contrario, aunque afirma este carácter creador de la continuidad, porque como nos dice, es la materia del tiempo a partir de lo cual nosotros construimos, ella también va a señalar el aspecto destructor de este tiempo. Es decir, que ahí no se puede estar, no se puede vivir. ¿eh? La duración continuidad puede ser un infierno y la melancolía va a ser un ejemplo de eso. Eh, ella va a insistir en que es un fondo constitutivo, que es como una sustancia que acompaña y posibilita toda creación, pero también por ello, por, sus propios, por esos mismos caracteres de continuidad, lo vuelve infernal. ¿no? Es la ambivalencia del tiempo, es creador y destructor ella va a insistir todo el rato en esto. ¿no? Entonces, la duración como pretemporalidad es el a priori del tiempo habilitable. Esto es un a priori del tiempo. ¿eh? Permite la, el advenimiento de la forma, de la presencia discontinua, ¿no? donde, lo que, lo que, en lo que estamos, el tiempo de la conciencia. Pero también es ese fondo donde cae todo eso que se va al olvido. ¿no? Queda ahí, ¿no? es como un fondo, ¿no? lo que no llega a tener presencia. Ahí está el olvido también. ¿no? Entonces, es un, en este sentido es un extremo del tiempo, es un, el último rastro del tiempo que queda tras, tras la destrucción, va a decir Zambrano. El tiempo, ahora es una idea un poco eh, radical, ¿no? pero es de ella, es el tiempo convertido en materia, va a decir. ¿eh? Ya ajeno al tiempo discontinuo, esta continuidad, propiamente continuidad, solo hay esa, ¿eh? al tiempo sucesivo, el pasado duración se, se contempla de alguna forma como lo opuesto del tiempo. Claro, porque es un tiempo continuo, pero al mismo tiempo va a decir que es opuesto del tiempo porque para allá el tiempo tiene que ser discontinuo, debe ser discontinuo. Para nosotros el tiempo es discontinuo. Entonces, el, el fondo material es un tiempo, pero material. ¿no? Ella dice en un, en un texto, dice porque frente al presente, dice, la materia es como el pasado y la materia es lo contrario del tiempo, lo que es irreductible por consumido por él. Bueno, entonces, lo que Zambrano quiere señalar con esto es el carácter de fundamento de la duración sobre el que se asienta la temporalidad. Afirma la necesidad de un estado que dure, que soporte el movimiento y el tiempo, que sostenga la fragilidad de la vida que se da sobre ella. En principio, la posibilidad de explorar la pretemporalidad o la duración, como os decía antes, ¿no? está dada por el fenómeno del sueño, del dormir, ¿eh? del dormir. Sueño en el sentido de dormir, no de tener sueños. ¿no? Al dormir, el sujeto inicia o reanuda su recorrido por la duración, por el solo ritmo de su cuerpo. Esta imagen la utilizo un montón: ¿no? el ritmo de nuestro cuerpo. Es nuestra cosa animal, ¿no? eh, animal que nos sitúa al borde de un tiempo, cos de un, perdón, al borde de un tiempo cósmico o cosmológico. ¿no? El, eh, si bien. Que no tenemos que olvidar que ese ritmo corporal lo mantenemos en la vigilia, coexiste con nosotros, ¿no? pero al dormir sería esa experiencia, sin sueños. ¿eh? En el sueño parece ya algo. Ahora bien, ¿es posible percatarse de la pasado duración o este pasado continuo de duración en la vigilia? Bueno, entonces Tambrano piensa en la posibilidad de que en la vigilia se experimente la duración. ¿eh? Yo os he dicho antes como tedio, de alguna forma, pero bueno, sobre todo como melancolía. Cuando yo digo experimentar el pasado continuo, duración, ¿no? no estoy hablando de la posibilidad de rememorar hechos o, como dice Zambrano, el pasado se echa encima e invade la conciencia. No. ¿Qué se ocurre en la vigilia? No. Estamos hablando de un yacer en el pasado, de saberse pasado. Esto es, como ya dice, materializado o objetivado. Un ser objetivado o materializado. O sea, desubjetivizado, podríamos decir. ¿no? Un estado en el que uno se siente como objeto dado... Y por lo tanto, inmovilizado. ¿No? Estamos hablando de la melancolía, si lo queréis tener en la cabeza todo el rato. No en sentido romántico, ¿eh? melancolía como una patología, si queréis. Perdón. Bueno, por supuesto que la inmovilidad viene dada por la falta de tiempo que muestra la duración en la que se cae. ¿no? El estado de la vigilia que ilustra experiencia es, es la melancolía. Dice Zambrano, ya no lo analiza así eh, de una forma ordenada. Yo he buscado textos y, y he. Eh, 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 ofrezcos de interpretación vaya por decirlo así no dice ya es un yacer en el pasado sin aliento temporal alguno sin un mínimo de respiración temporal suspendido en a priori por el cual la vida es actualización temporal en la vigilia son posibles tales estados en forma fugitiva o asentándose en la permanencia es lo que constituye esto dice ya el fondo de la depresión de toda depresión normal o patológica. El individuo por ella afectado no es que rememore su pasado, lo recorra, ni se deje invadir por él, es que está yacente en el pasado, hundido en el pasado, inmovilizado en el pasado, materializada su presencia para sí mismo. Esta frase me encanta, materializada su presencia para sí mismo. Esto me parece súper bonito. ¿eh? Entonces, hay pocos textos de Zambrano sobre la melancolía. En Pensamiento de Poesía en la Vida Española... Analiza la melancolía como, dice ella, sentimiento fundamental de la vida española. Y ahí habla de Jorge Manrique y, bueno, distintos textos. En Notas de un método también hay una afirmación similar sobre la melancolía. Allí dice, el tiempo arrollador tiende a pasar inadvertido, a transcurrir imperceptiblemente. El sentirlo así, el saberlo, engendra melancolía. El sujeto se siente ante algo irremediable, algo que no le acusa a él sino al tiempo. Son cositas que va escribiendo por ahí. ¿no? El análisis que sobre la melancolía ofrece en los sueños y el tiempo incide en un aspecto que pone de manifiesto el carácter radical de la cuestión. Lo que el melancólico pierde es su interioridad, porque deviene exterior a su sí mismo, dice materializada su presencia para sí mismo, puesto que si el tiempo es la forma de la interioridad, en sentido kantiano, como ya lo utiliza, ¿qué es entonces de lo que carece aquel que entra en melancolía? Pues de tiempo, al contemplarse como objeto dado, como pasado materializado, hecho objeto. Bueno, siguiendo una oposición entre tiempo material y materia temporal, que encontramos en un texto fechado en el 1960, que se titula La muerte en la vida humana al principio, ¿eh? podemos decir que este tiempo de la melancolía correspondería a lo que ella llama tiempo material. ¿eh? dice tiempo y hace una posición entre tiempo material y materia temporal. Ambas forman parte de la duración, pero ella hace su distinción otra vez, ¿no? Entonces, el tiempo material os leo, ¿no? Dice, tenéis ahí, es mezcla de la temporalidad de la psique y de la duración de la extensión. El tiempo compacto que dura es la duración, ¿no? Con eso construimos nuestra sucesividad, ¿no? Y al durar ya sin correr es como el fondo de ese correr, la extensión preliminar a ese correr. La materia temporal que el alma proporciona es cualidad, formas diversas en contacto con la realidad, modos de estar en ella. Y esto lo hace el alma explorando, andando errante también, medio despierta por la conciencia, fecundada por ella, dirigida por la persona a través de la conciencia. Entonces, el que yace en melancolía, en la melancolía, habitaría la extensión preliminar a lo que es propiamente el tiempo, lo que ella nombra pretemporalidad. El tiempo material se opone a la materia temporal, que es el tiempo propio del alma. Es la multiplicidad de las sensaciones, luego va a decir, eh, todo aquello que nos llega por los sentidos, ¿no? la materia temporal. Es el tiempo del alma, el alma en el sentido de aquello que nos pone en contacto con, con, con la realidad, ¿no? con, con, con los sentidos. ¿no? Lo utiliza en ese sentido ella. Eh, es una duración también, pero está también entendida como memoria y olvido. Bueno, lo que plantea el análisis de Zambrano sobre la melancolía es la posibilidad de considerar esta afección. Con un paradigma de lo que supone la constitución de la subjetividad. ¿No? Pues, si el tiempo es, como se si afirma, el medio del sujeto y en la melancolía se circundan los límites de la temporalidad, llegando incluso a la negación de esta, podemos considerar la situación del melancólico como el prototipo del advenimiento del sujeto. Freud, muchos estaréis pensando esto, claro, planteaba esta misma posibilidad cuando analizaba la melancolía, al considerar, decía Freud, la perspectiva que la afección del melancólico nos abre en la constitución del yo humano. Recordemos que Freud señalaba como nota diferenciadora de esta afección con respecto al duelo, ¿sabéis? Duelo y melancolía, el texto tan conocido, bueno, pues ambas provocadas por la pérdida de un objeto amado, ama, perdón, amado, humado, no, amado, como sabéis, ¿no? el duelo y la melancolía eh, están provocadas por la, por la pérdida de algo, ¿no? de un objeto, ¿no? persona, cosa, lo que sea, ¿no? Entonces, eh, en la melancolía se da una, dice Freud, identificación del yo con el objeto abandonado, ¿eh? siendo la regresión el mecanismo que opera en la melancolía, dice Freud, un tipo de elección de objeto al narcisismo primitivo. Bueno, lo que, Freud, lo que Freud describirá es una especie de autofagia en el sujeto que cae en melancolía, un modo de destrucción que lo retrotrae a los confines de su propia subjetividad. ¿eh? Yo considero que la situación melancólica ilustra, de algún modo, lo que supondría la carencia de tiempo. Es decir, de algún modo, porque el melancólico no dispone de tiempo, porque este se le ha convertido en espacio, en tiempo material. Estoy hablando, como digo, no es una cosa romántica, o sea, de una afección, de una melancolía en sentido estricto, ¿no? Porque no otra cosa queda tras perder el tiempo, ¿no? Tras perder la forma de la anterioridad, nos queda la exterioridad, el espacio. Bueno, eh, aquí en este eh, texto manuscrito de la autora titulado La angustia y el tiempo, ¿eh? aquí se plantearía la ecuación que he establecido para la situación melancólica. Es bonito, el... os he traído también la foto, ¿no? Porque aquí tenéis un ejemplo de lo que es un manuscrito, manuscrito con la mano, no, no con la máquina de escribir, ¿no? que es difícil de entender su letra. ¿no? Eh, ya veis, ¿no? son tres páginas. Ayer hablábamos de esto tomando un café, ¿no? pero solo hay 115 palabras. ¿no? Entonces, bueno, eh, pues, llenaba los, las páginas así. ¿no? Entonces, en este texto ¿no? se plantea la ecuación que yo he establecido aquí, hemos establecido aquí para la situación melancólica. La angustia del tiempo, en mi análisis, ¿no? tiempo de la melancolía, equivale en el apunte de Zambrano a presente espacial. Parece además que el análisis del tiempo en su relación con la angustia era un fenómeno que Zambrano tenía proyectado explorar dentro de la investigación sobre la multiplicidad de los tiempos, dado que en la angustia ella dice que se revelaría lo que llama la raíz del tiempo. Os leo el manuscrito que no es nada. O sea, la angustia lo es del presente, no del pasado ni del futuro. Pues si es, lo es del pasado es porque se adelanta y se hace presente. Y si del futuro, porque avanza y se insinúa como inexorable presente, como inev inevitable presente. La angustia, ¿en qué estrato del tiempo de la conciencia está? Y entre paréntesis pone, esto es para la raíz del tiempo, sus apuntes, ¿no? Para escribir. Y sigue. Pues que siendo del presente, la angustia es de un presente diferente, de un presente embebido en el pasado y en el futuro. De un presente espacial y subrayado. El Tiempo inicial de salir al espacio del ser sin frontera, del nacer o del haber nacido sin nada o ante la nada y ante un todo. Bueno. Aunque Zambrano no haya escrito demasiadas páginas sobre lo que yo he llamado aquí el tiempo de la melancolía, a partir de sus breves apuntes sobre esta cuestión, así como algunos análisis que hayamos implícitos en otros lugares, se puede observar cuál es la dirección hacia la que apuntaba su análisis, que, el análisis que tenía proyectado. La melancolía ilustraría entonces un modo de la negación del tiempo en tanto que se muestra solo como tiempo material o espacial, no como tiempo subjetivo. Y sí, para Zambrano la ética o la tarea ética consiste, eso lo repite siempre, ¿no? en deshacer los sueños, en tanto que estos se presentan modos del tiempo absolutizados, no atemporales, ¿no? Por ello, para, ella, para deshacer el tiempo melancólico, tendríamos que apropiarnos de la exterioridad del sentirlo, volverlo interior o temporalizarlo, ¿eh? porque eh, lo que urge ¿no? es, es encontrar una forma del tiempo habitable. Como afirma ella en un texto inédito de 7 de abril de 1956, dice, que se titula Los intratiempos, ¿no? dice ella, lo esencial es, por tanto, atravesar el tiempo en vez de ser atravesado por él, o de ir llevado por él en la melancolía. ¿no? Ahí se ve un poco que va en este sentido. ¿no? Escapar de la duración, de la, eh, en el dormir, ¿no? está representado por los sueños. Por eso se he dicho: una cosa es dormir, pero cuando empiezas a soñar ya, empieza el tiempo de alguna forma, dice ella. En la vigilia, dice, lo que nos saca de esa eh, situación es el ensoñamiento, que nos permite dar un paso desde lo, solo la, la materia hacia, hacia la temporalidad. ¿no? Entonces, hay un, un límite ya a acceder a la temporalidad. Bueno, pero eh, aunque el ensoñamiento ¿no? se haya un paso hacia la temporalidad, es otro tiempo el que permite la presencia, ¿no? que es lo que ya llama sueño creador. ¿no? Entonces, si la melancolía es la estructura del tiempo que se opone a aquella otra, que va a ser la categoría principal o primera de la autora, no la del tiempo creador. ¿no? La melancolía es el grado de pasividad más acentuado, ¿no? Las, donde la subjetividad se ve amenazada. ¿eh? Pero, eh, aunque el fenómeno de la melancolía no se dé en su red de calidad, se puede ver un poco lo que significaría la vida de un sujeto. Eh, y ahora lo que vamos a hacer ¿no? es... Eh, Pasar de, de ver lo que es la continuidad propia de la duración, donde no se puede habitar ese tiempo, ni tampoco en los sueños, entonces ella lo que está tratando de pensar es un tiempo eh, creador, activo, donde uno eh, sea un tiempo humano, como dice ella, habitable, ¿no? Quiera, lo que quiera hallar es un tipo de, de reducción temporal o de epoge. ¿eh? Que eh, posibilite un modo de tiempo, de temporalidad que pueda ser habitado. Un tiempo de la acción, no solo donde uno sea un sujeto pasivo, ¿no? Un sujeto de la acción donde uno pueda elegir, donde haya voluntad, ¿no? Es un tiempo que invita a actuar, ¿no? ¿Cómo es posible entonces habitar el tiempo y cuál es ese tiempo eh, adecuado para la acción? Bueno, pues para Zambrano la forma excelsa o mejor del tiempo es lo que ella llama supratemporalidad, ¿no? Yo aquí os he separado dos aspectos que a menudo aparecen confundidos en la autora bajo la designación de supratemporalidad. ¿no? He distinguido entre un tiempo de síntesis activa del pensamiento, ¿no? que tiene una cierta permanencia, ¿eh? de lo que yo he llamado, siguiendo una sugerencia de Henry Corbán, ¿no? tiempo transversal. ¿eh? Lo que Zambrano llama tiempo oblicuo. ¿eh? Lo que yo creo que he llamado hoy aquí para vosotros ¿no? el tiempo de la gracia. Entonces hay dos referentes para la noción de la supratemporalidad. Por una parte, el presente que corresponde a la lucidez como presencia operativa, como revelación de algo que llama a la acción, lo que es el tiempo de la gracia, y por otra, el presente de la, de la síntesis activa, que sería el tiempo de, que es un tiempo provocado por el anterior. O sea, es como. es la revelación. La gracia, eso provoca una eh, creación de un tiempo, que es el, la unidad de pensamiento, una unidad de creación. Es el pensamiento otro tipo de unidad creativa ¿eh? y está provocado por el primero. Ambos son supratemporalidad, pero tiene como do, dos partes. ¿no? Entonces, esto aparece confundido a veces en, en los textos de Zambrano bajo el concepto de supratemporalidad, ¿no? pero bueno quizá porque lo que se publicó era un esquema de lo que tenía proyectado. Bueno, entonces, eh, no obstante, bueno, tenemos ahí este texto donde distingue dos formas del tiempo, el tiempo de la intuición, el tiempo del pensamiento y la filosofía necesita de los dos tiempos, dice ya en ese texto, ¿eh? y podríamos decir que el tiempo transversal o el de la gracia es una de las estructuras temporales menos analizadas por Zambrano, solo la deja entrever en los análisis. Pero creo que es fundamental aclarar un poco qué es esto y su relación con los otros tiempos, porque solo así se puede entender un libro como Claros del Bosque, ¿eh? donde está presente todo el rato eso. ¿Qué es el tiempo del pensamiento? Bueno, rápidamente, ¿eh? porque lo que quiero hablaros de la gracia, ¿no? Que es anterior. ¿no? Sus Las exploraciones de Zamora sobre la temporalidad propia del pensar no están explicitadas de modo patente. ¿eh? Aparecen eh, soterradas en los análisis sobre el sueño creador, ¿no? Como antes ya os he comentado un poco, ¿no? que la estructura discontinua del tiempo del pensamiento, esa supratemporalidad, <coughs> puede parecer también un tiempo cerrado absoluto, porque está separado del transcurrir de las vivencias, no es como otro, otro modo de tiempo, no es la sucesividad en la que vivimos. En este caso estaríamos ante una estructura temporal que presenta las obsesiones de la vigilia, la de la temporalidad, pero no, porque la discontinuidad del pensar, aunque sea una... Una unidad temporal, como os decía, lo que le diferencia de lo atemporal cerrado es que no es un tiempo cerrado, es un tiempo abierto, que no ha cortado el vínculo con otros tiempos. Porque para poder hablar de un pensar hay que tener en cuenta que estés activado por lo que ella llama el tiempo, eh, por, por lo, aquello que lo sostiene, que es el fluir de las vivencias, lo que ella llama el tiempo del alma. Es, es el vínculo con la realidad, no, la temporalidad estás desvinculado, ¿no? Entonces, el vínculo con el tiempo del alma, es decir, con el sentir o la duración, es lo que le distingue de la temporalidad. Aquí tenemos un contacto con la realidad en el tiempo del pensamiento. Bueno, además, este tiempo del pensamiento, brevemente os digo, ¿no? Tiene una cierta permanencia ¿eh? que le hace, hace posible la forma no fugitiva frente eh, al tiempo eh, de la presencia de la sucesividad, que ahí sería más como... El nin de Aristóteles, ¿no? ya lo dice así además, ¿no? del, el presente de la sucesividad es un presente fugaz. Este presente del pensamiento es un ancho presente, un presente abierto, y son palabras de ellas, ancho presente y presente abierto, donde hay eh, tiempo para vivir. ¿no? Entonces, eh, bueno, pero vamos, porque se me, me estoy liando un montón, el tiempo de la gracia. Bueno, ¿qué tipo de presencia es el adecuado? para enlazar entonces lo pasivo de la duración y lo activo del pensamiento, o de otra manera, la multiplicidad de la potencia material, que es el tiempo del alma, de, eh, los dos sentidos, ¿no? y la unidad del concepto. Bueno, claro, tenemos, el, es como una, una teoría del conocimiento. ¿no? ¿En qué otro tiempo, dice ella, se unen estas dos distintas temporalidades? ¿no? La duración, la temporalidad, el tiempo material, de donde yo puedo las sensaciones donde estoy y la unidad del concepto la unidad del pensamiento no donde tiene una cierta presencia ese tiempo cómo se unen esos dos tiempos bueno pues el vínculo entre ambas estructuras entre la multiplicidad propia del tiempo del alma y la unidad de pensamiento se domina inspiración o lucidez no la necesidad del vínculo es que sin esta ligazón entre el alma y la conciencia, y esto es muy kantiano, ¿no? se daría un pensar vacío. Y sin embargo esto nos, nos posibilita el vacío temporal del pensamiento. El vacío temporal en el sentido de que está separado del transcurrir, del, del, que es una discontinuidad, que no, estamos en la, que no es una temporalidad sucesiva. El tiempo de la lucidez no es todavía el presente del pensamiento, sino aquello que lo posibilita. Tampoco es la duración. ¿Cuál es su tiempo específico? Bueno, pues el tiempo de la lucidez es un presente porque hay una presentación del sentido, pero no es el presente de la forma, de la conformación, sino el de su posibilidad. Porque to aunque todavía no sea el tiempo del pensar, es lo que lo permite, es lo que permite crear una unidad ordenada de elementos, es lo que corresponde al sueño lúcido, es un presente transversal, lo que liga lo activo del concepto con la multiplicidad pasiva el presente de la intuición, lo digo de distintas formas para eso, ¿no? La intuición, ¿no? El fogonazo, ¿no? La posibilidad de este tiempo, perdón, de que el tiempo de la duración entre en contacto con la conciencia está dada para Zambrano porque piensa el tiempo como elástico, ¿no? De tal forma que la aparición de un signo, una palabra, revelación, es equivalente a la aparición de un nudo temporal que, o de un orden longitudinal, ¿vale?, este nudo temporal lo que hace es plegar el tiempo en un presente, una cosa muy mística, ¿no? que sintetiza tiempos cronológicamente pertenecientes a distintas dimensiones y que se conjugan en un mismo presente. En un mismo momento, ¡fuf! ahí el fuego nace y se conjugan distintas sensaciones, ideas y ahí tienes una revelación. ¿no? Bien, este tiempo de la lucidez que pliega el tiempo es el que posibilita la aparición de uno de sus nudos. Ese nudo temporal... ¿eh? Del presente lúcido que se haya internamente desplegado ¿no? en una unidad. Bueno, este tiempo transversal que hemos analizado para la lucidez o la gracia es un tiempo que permite esa, como os decía, la sincronía de distintos tiempos, ¿eh? porque presenta ese orden longitudinal que liga lo visible a lo invisible, va a decir ella, ¿no? que es tan importante en Claros del Bosque. ¿no? Para Zambrano, ese presente. De, um, operativo de la lucidez y el del pensamiento son inseparables porque uno permite el surgimiento del otro. ¿eh? Ambos serán eh, denominados supratemporalidad, aunque en los análisis de ella aparezcan um, confundidos a veces. ¿no? El estante de la lucidez es presencia también, pero es fugaz porque no tiene espesor, nos dice. ¿eh? Es un presente sin espesor frente al tiempo de la forma, que era un ancho presente, ¿no? el, el tiempo del pensamiento. El, el, entonces, el tiempo de la lucidez es un tiempo operante que liga distintos tiempos, es un tiempo de la contemporaneidad, ¿no? donde confluye el presente de la forma y el concepto. Bueno, es, un, es un instante cualitativo. ¿no? Y eh, ella, ya para acabar, ¿no? ilustra este tiempo de la lucidez mediante la vocación, dice ella, de los descubrimientos científicos, son palabras de ella, las soluciones del arte, incluido el pensamiento. ¿eh? Lo que se da en la lucidez ¿eh? es una revelación del sentido, como os decía, se trataría de la evidencia, pero más bien, ¿no? vamos a decir, certidumbre, porque ella bueno, se distancia del concepto de evidencia cartesiano, luego si queréis hablamos de esto, o sea, que coge el, el término certidumbre para decir esto, ¿no? cuando lo real se hace asequible, el punto de la realidad que se, se revela transparente como una persencia indubitable, nos ¿no? va a decir, ¿no? Es el tiempo, este tiempo de la lucidez, no os digo yo, es el tiempo de los claros del bosque, el tiempo de la gracia, ¿eh? que nunca puede ser buscado, sino que se presenta ¿eh? como el claro del bosque, como un don, un regalo. Por eso es el tiempo de la gracia, es una gracia, un regalo. ¿no? Zambrano nos decía que el tiempo tiene que ser creador, que debemos trascender el aspecto devorador del tiempo. Pues bien, el tiempo creador es la acción poética que media ¿no? entre la temporalidad y la actualización. Eh, bueno, eh, y aunque esta acción poética ¿no? eh, pueda ser de una índole distinta a, las de una, a la de un ámbito individual, porque puede ser una acción política también, y habla de eso, ¿no? y en Persona y Democracia hablaré de esto, los análisis de Zambrano se dirigen más bien a explorar la escritura como modo excelso de la acción. ¿no? Porque, ya nos dice, ¿no? se trata de dotar de figura, forma y peso a lo que es materia temporal se trata de desentrañar los sueños y el pasado, ¿no? y de modo de desentrañarlos es de desplegarlos en el tiempo. Bueno, y para acabar, ¿no? el, el problema que se le plantea a Zambrano a la hora de establecer su ontología temporal es resolver cómo se deshace la atemporalidad del sueño, ¿no? cómo se relativizan esos sueños absolutos o cómo es posible vincular lo atemporal con los otros tiempos del sujeto. ¿no? Entonces, eh, por eso su concepción de la ética se va a dirigir a, a, hacia una ética del tiempo. ¿no? El interés de María Zambrano por los géneros literarios, ¿no? que dedicara varios ensayos a la tragedia, a la confesión, a la guía o así como a la poesía, ¿no? debe interpretarse teniendo en cuenta esta cuestión, como ella misma nos decía, ¿no? de qué modo cada género literario resuelve la temporalización del sentido o cómo cada género trata con el tiempo cómo el género de la escritura, en definitiva, que es la filosofía, ¿eh? ha resuelto esta cuestión también. ¿no? Podemos decir que los libros de Zambrano conforman una suerte de sistema, teniéndose en cuenta el concepto de sistema que ella defiende, ¿no? como un orden estructurado, pero una estructura abierta y nunca cerrada, ¿no? un orden infierice, construyéndose, ¿no? que se construye a partir de un centro que actúa como eje, ese eje que era su piedra, como veíamos al principio, la piedra que es la investigación sobre el tiempo. Eh, que no que no sacrifica nunca nada un, una estructura ya cerrada sino que la va modificando como ya va haciendo en su, en su investigación no bueno así bueno pues podemos defender que hay persona y democracia no que ella misma nos decía lo del tiempo aquí es fundamental pero también el hombre el hombre y lo divino los conceptos de sagrado y divino se pueden analizar a partir de las estructuras temporales también no bueno acá vemos pues cómo hemos empezado pues con unas palabras de Zambrano, pues con unas palabras de Zambrano. Entre algunos papeles olvidados, Zambrano encuentra unos apuntes de cálogo para ser filósofa o filósofo de cuando ella enseñaba en las aulas, que le envía a Agustín a Andreu en una carta fechada el 10 de julio de 1975 desde la Pies. Yo supongo que si estas notas las escribió cuando daba clases, eh, debió de ser o bien todavía en Madrid antes de 1936 o bien ya en México, Cuba o Puerto Rico, ¿no? Donde impartió clases en la primera etapa de su exilio entre 1939 y 1954. Bueno, entre las pruebas que ella considera necesarias para el aspirante a filósofo, filósofa, ¿no? leemos las. Esto me hizo mucha gracia, ¿no? Las necesidades, habilidades temporales que el aspirante debía presentar. Dice Zambrano, del alumno, de la alumna. Que sepa y sea dado a escuchar y a contestar acorde, un poco en retraso, uniendo y separando el transcurrir del tiempo en forma diferente de la habitual. Que salga con bien de la prueba de medir el correr del tiempo, diferenciando fracciones de minuto, igualmente intervalos entre grupos temporales ocupados por un acontecimiento, calcular pues el tiempo en función de un inmediato seguir su curso que el sentir del tiempo y el medirlo no sean dos actos diferentes, que viva en un tiempo que se abra y se cierre con medida. Creo que es un bonito examen para ser filósofo, ¿no? curioso al menos. ¿no? Bueno, como es sabido, Zambrano tituló su inacabada tesis ¿no? La salvación del individuo en Espinosa. ¿eh? En cierta manera, con ello, nos dejó entrever de qué modo se representaba la tarea filosófica, ¿no? como una especie de salvación individual, y lo era para ella. ¿eh? Porque la salvación, para Zambrano, es la filosofía, no un cierto conjuro, ofrenda o rito, dice ella, ¿no? que permite salvarse del tiempo, ¿no? aunque sea escribiendo. Bueno, pues esto es lo que os quería contar hoy. Muchas gracias por escucharme y ¡Claos! luego hablamos. <laughs> Ben, pois agora é o tempo de receso, así que se vos semella ben o aceitado, vémonos de volta ás doce e cuarto.